This, uh, or not? No need. Okay, actually, okay. I, actually, for the tar, once we do the, the the meditation at the end, we'll need it. I do what you do, as you like. I just uh, oh no, you just put it up there, and then at the very end of the, because yeah, okay. we're gonna go. Yeah. that's not even the, se the, the second half. Male. So then we have to wake them up out of the Dharma Okay. <laughs> okay. So. we generate a vast motivation by just the mere... Generamos una <coughs> vasta, apropiada, superior. that we wish very strongly that any opening, any insight, or even the mere effort of what we put to be here, that it ripens in the form of our awakening. Pueda ser causa de nuestro propio despertar. Oh. El despertar al propio potencial superior. Y que así podamos ser eh, como efectivos en beneficiarnos a nosotros y a todos los seres. Es um, importante también for our To benefit ourselves. Es importante eh, tener esa actitud de desear realmente beneficiarnos a nosotros mismos. Some people, a veces, como uh, en el budismo mahayana, se, se enfatiza tanto la importancia de ayudar, de beneficiar a los demás, de que todo es con ese fin. but we are also included in all sentient beings. So. Que que incluidos en, en todos los seres. if we don't have love and compassion for ourselves, it's hard to have it for others. Or we compassion it's can get into the ego of helping. i am helping all beings. Or we can get into the ego of helping. i am helping all beings. We can martyr ourselves. <laughs> y como a olvidarnos de matarnos a nosotros mismos. Okay, so that's, so that's the refuge prayer basically. But let's do it um, once in Spanish and twice in Tibetan. Entonces, esa es básicamente lo que habla la oración de refugio, que la podemos en la página 34, que la podemos recitar una vez en tibetano y dos en castellano. So you can go ahead first in in uh, castellano, yeah, entonces, one time. Twice Castellano. One Castellano, vale. Yeah. Una vez en Castellano que la recitamos todos juntos, página 34 yeah. y dos en Tibetano. Mm -hmm. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma, en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Tangye Chodan Sokhi Chonam La Changchu Pardu Dhani Khyap Suchi Da Ge ghi, Chin Sokhi Pe Sonam Ki Dro La Penchir Sangye Dru Par Sho Tangye Chodan Sokhi Chonam La ba, Changchu Pardu Dhani Khyap Suchi Da Ge ghi, Chin Sokhi Pe Sonam Ki Dro La Penchir Sangye Dru Par So, where are we? <laughs> are there any more questions? Before Hay alguna we start otra pregunta de esta mañana? This gemita tú tienes una pregunta? ¿Te la había Ay, pues no la había visto. Estaba aquí en este papel? Sí, pues te no, en, este no. ah, en este no. como tengo varios papeles y es del pero no la encuentro dónde. a quien responde sobre lo que es el tema de la vacuidad vale. sí. eh, ah, pregunta es ¿por qué es en el Sutra del Corazón aparece a eh, respondiendo sobre la pregunta eh, sobre cómo hay que analizar los fenómenos sobre la vacuidad Then the, her question is why is Sa, uh, Avalokitesvara in the Heart Sutra the one who answers about uh, how we should analyze emptiness? Okay. If there is some uh, meaning on that. Yeah, this the Heart Sutra. A sutra usually means it's when the Buddha is speaking. Yeah. a uh, sutra uh, se refiere al discurso de Buda, cuando el Buda habla. Mientras en el caso del Sutra al Corazón, el Buda está en una meditación profunda. And he speaks through and Avalokiteshvara. Entonces es a través, el Buda se manifiesta su palabra a través de ese diálogo

Hinayana not a good word. He represents the individual vehicle. Eh y él representa el Hinayana no es quizás la descripción apropiada, sino que digamos que Sariputra representa el vehículo individual. Y Avalokiteshvara represents of course el Mahayana, el Bodhisattva way. He's the Bodhisattva. y, eh, y, y Avalokiteshvara está representando el vehículo universal, el vehículo Mahayana. Eh Avalokiteshvara es un Bodhisattva. So The Buddha has set them up. Often in the often in the Mahayana sutras, Sariputra they tease him a little bit. <laughs> normalmente en los sutras en de Mahayana sutras, yeah. right? en, los, en los sutras Mahayana normalmente eh, Sariputra es el, el que como que le aprieta las tuercas un poco, como que bromea un poco con eh, He, ma, eh, los otros. The of the wise in that Porque en esa tradición, eh, Sariputra es el, el más eh, excelente en conocimiento. Pero patriarcal, mm -hmm. no sé bien qué <coughs> Pero you know, digamos que es como patriarcal. el más conservador. And, 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 You know, the patriarchy of the of the uh Como the el patriarca de esa yeah, sí, sí, tradición. Sí, sí. Sí, sí, sí. Because for example yeah. in for, for example in this uh, I have a, Shri Putra asks, how should any son of a good family? Le dice, un hijo o hija de buena proceed if he wants to uh, realize the, exactly the wording, the, the perfection of wisdom basically. Ha de si la de la and um, the answer from Avalokiteshvara, and this is not corrected from this is the original one, he says. Entonces, en el texto original, que no ha sido algo editado o añadido, eh Avalokitesvara responde que cualquier hijo o hija de buen de buena familia, de buen linaje, ha de proceder de la siguiente forma. So in that sense more open. Decir, tiene una eh, perspectiva una visión más amplia This a, maybe it sounds strange the son of a good family or daughter of a good family what it means is the Bodhisattva lineages those cuando who are the sons and daughters of the Bodhisattva When habla de hijo o hija de buena familia o buen linaje se está refiriendo a los bodhisattvas, a, a, a los que pertenecen a ese linaje de bodhisattvas, la, the of the bodhisattvas. la familia de los bodhisattvas. porque en nuestras sociedades, pues, si empleamos el término de hijo de buena familia. como like los Garcias of Madrid or whatever, you know. un apellido como muy reconocido a lo mejor. But here, good family means the bodhisattvas. Aquí, buena familia se está refiriendo a bodhisattvas. Sattva, las de los so he's speaking through them and because then we, even when the sutra opens, um, the Lord was composed in the concentration on the course of Dharmas called profound illumination. So he's gone into meditation and setting them up to do the, es decir, él the estaba, eh, absorto en esa contemplación, y eh, en ese marco se, se dio ese diálogo. Y de hecho el mismo sutra dice, mediante la inspiración de Buda the elder el habló al noble Avalokitesvara. Etcetera, yeah. So is that, is that uh, clear? Is, that, uh, is there anything hmm. else about the Heart Sutra? Está okay. there's some words in the heart Sutra you may not be familiar with there's some Buddhist terminology but actually what's what the importance here is that um, showing how or what we are really we're empty we're not uh, this solid, Entity, entity. Pero aquí lo importante en el Sutra del Corazón es el que tomemos conciencia de que todo está vacío, vacío de esa no somos no, no hay una existencia sólida sustancial. And the, and the so put, skandhas, he y y, la, y lo que se menciona aquí en el Sutra del Corazón sobre los cinco escandas, en castellano decimos los cinco agregados. So eh, menciona cómo estos cinco agregados por su propia naturaleza están vacíos. Every is, um, is, is empty of being independent. It's dependent on the others. Es decir, que cada uno de los agregados o escandas está vacío de esa, de existir independientemente. And so, skandas just means, literally, it means heaps or piles, like es a pile of sand. Skanda, eh, que nosotros traducimos por agregados, literalmente quiere decir como eh, cúmulo o como montón, montón de cosas. Or a, pile, de of, or a pile of dust. O eh, un montón de polvo. Yeah, just a little pile. So... La idea es que nosotros identificamos o nos aferramos a estos cinco escandas, cinco agregados, como siendo el yo. Cuando en realidad eh, la misma palabra, escanda eh, o esto montón, ya está indicando que no hay nada a lo que aferrarse. What we are is a, a pile of form, you know, our body is just a pile of form. Just like if you were looking at it, even with the eyes of physics, you would look at what we are or what this table is. You just have a lot of electrons and you'd have a lot of Particles moving around. There's nothing to There's no eye in that, you know? Incluso cuando eh, desde, el, del, desde los ojos de la física cuando miramos a esta a este a esta forma pues es como un, un barullo de ahí de electrones de átomos en movimientos no hay nada realmente ahí que pueda identificarse como consistente y siendo el yo body changing phenomena zipping Pero around no, y nos <laughs> aferramos así como eh, con mucha intensidad a este cuerpo cuando en realidad todo esto es un cúmulo de cosas que están moviéndose, cambiando. Mostly just space. Básicamente es espacio. <laughs> so the Buddha divided it into five skandhas. Entonces el Buda identificó o habló de estos de los cinco skandhas o agregados. It's just a method it, you could have 20 skandhas but he he divided to five. Podríamos hablar de 20, pero él eh, distinguió, eh, dividió en cinco escandas. Fundamentalmente, hay dos: there's there's form y luego hay mente. Aunque eh, básicamente podríamos reducirlos a forma y mente. Body and mind. Cuerpo y mente. Y luego um, la the mente la dividió en otras partes. Y, y el agregado de la mente lo dividió en otras partes. Probablemente aquí ya lo habéis estudiado sobre la mente y los factores mentales. So here consciousnesses, the five sense consciousnesses Entonces, cuando hablamos de la mente, estamos refiriéndonos a las cinco conciencias sensoriales and, and, and primary mental consciousness. y la conciencia mental primaria. And then in this system of abhidharma that they use in the Mahayana there's 51 mental factors One, 51. and there can be a hundred it's, this, it's, a, it's a system that's dividing up so that we can know things you know. Eh, es decir que It's a a category, eh, son I mean. diferentes categorías yeah. de la mente. Pero ¿eh? so, minds and mental factors are different. Minds are primary consciousnesses. Cuando we hablamos say. de mente y factores mentales son, eh, por un lado, eh, hablamos de mente habla, refiriéndonos a las cinco conciencias, eh, a las conciencias primordiales. And mental factors are these states of mind. The factors of mind that rise and fall all the time. There's ones that are positive. Algunos de estos factores mentales son positivos. There's ones that are negative. Otros son negativos. There's ones that are kind of neutral. Otros son neutros. And then there's ones that you have to have to. Uh, Y otros de estos factores mentales son los que están presentes pues, en, en, en el proceso de percepción, etc. They all have these different functions of Cada uno work. de ellos tiene diferentes funciones. And what's for us is like the factors, for y especialmente los factores mentales negativos. I mean, the one is the that eh, el, el principal o la raíz de todos estos factores mentales negativos es la ignorancia respecto a cómo percibimos la realidad the, the like aversion, pride, y, y de ahí surgen eh, pues el apego la, eh, la ira el orgullo la envidia todo eso ya serían factores mentales so when they arise in our mind, Tainted or colored by them So if we have a mind of hatred, it's like it will influence uh, the other minds. And then we have positive mental factors that are like uh, you know like love and compassion and patience and faith and things like that. Y lo mismo sucede si tenemos factores, si aparecen factores mentales positivos como amor, compasión, fe, etcétera. Y uh, hay otros <laughs> factores mentales y llamamos neutrales, aunque en su opinión quizás no es la, lo más adecuado decir neutrales. que serían try besides neutral. regret. el arrepentimiento? Sleep el sueño. Um, I can't think off the top of the other ones. They're not, positive or they're not negative. Decir, factores mentales que no son positivos, It depends on uh, you know. Also, like concentration, mindfulness. También la atención y concentración. They're factors of mind. They're functions of mind that, in themselves, aren't good or bad. Son factores mentales o funciones de la mente que por sí mismos no son buenos o malos. That, for example, concentration, one point of concentration. There's a lot of uh, when one meditates with one point of concentration, one gets spiritual powers, and the mind has incredible powers. Por ejemplo, cuando eh, está presente la concentración, pues la mente eh, puede eh, desarrollar determinadas capacidades o, o determinados poderes. But in not or Pero por sí mismos no son positivos o negativos. Um, so these things uh, when, when helps to one identify different states of mind when they arise. Entonces, conocer estos nos ayuda a identificar diferentes eh, aspectos de la mente cuando surgen. Some of where just to gain one point of Algunas escuelas de meditación eh, uh, su objetivo es eh, desarrollar eh, diferentes estados de concentración. And certain spiritual powers, clairvoyances, things come from merely being able to concentrate one pointedly. Y sí, es verdad que eh, cuando desarrollamos la capacidad de la concentración, pues pueden aparecer diferentes poderes eh, espiritual, poderes mm, eh, sobrenaturales o sí, diferentes capacidades Es like someone like Lama Zopa Rinpoche is critical of just doing mindfulness or just doing concentration. Lama Zopa Rinpoche por ejemplo es bastante crítico en en la actitud o en la distraen en buscar solamente la concentración. because he says that you know you have to you have to have good concentration straight through you have to have good concentration to shoot somebody with a gun you have to good concentration to steal from the house Porque dice <laughs> la concentración per se eh pues eh por ejemplo uno necesita muy buena concentración para ser capaz de matar a alguien de disparar a alguien o de poder robar eh, en una casa en un momento determinado o persona también necesita mucha concentración So that's why it's so important es help por others. eso por lo que enfatiza tanto, se enfatiza tanto que cuando desarrollamos eh, pues este, esta capacidad de la mente, la concentración que sea siempre acompañada o motivada por una motivación que sea para el beneficio de los seres. Pero puede ir en diferentes direcciones. And, and like el sueño es otro factor mental neutro. That's why it's so important if you can, before you go to sleep at night, to really cultivate some virtue in your mind. Y es por eso, por lo que es tan importante que cuando vayamos a dormir, intentemos generar un estado mental positivo. Like love and compassion for all beings, for Como example. Amor y compasión hacia los seres. And then when you go to sleep, all of those hours of neutral mental factor of sleep become virtue by the fact that you've motivated. Your last thoughts or thoughts of virtue. porque de esa forma eh, todos esos momentos mentales del sueño que serían factores eh, lo que estaría presente son factores mentales neutros pues eh, bajo la fuerza esa motivación positiva antes de, de dormir se transforman en factores mentales eh, positivos so positivas also, It's interesting, you have 51 mental factors. Es interesante que haya 51 factores mentales. One of them he gave a whole to, uh, feelings. Y uno de ellos eh, incluye el, scan, el, el agregado de las sensaciones. And El otro eh, incluye el agregado de, él eh, dice percepción, normalmente decimos discriminación. Uh, descriptions, perceptions, they all name, every translator does those different. <laughs> yeah, so traductor so, that, diferentes palabras. And why, is the, why did he give a whole category to those? ¿Y por el Buda eh, adjudicó una categoría tan eh, individualizada a estos, a la percepción o discriminación y la sensación? Because as soon as something appears to us, tan algo se nos aparece, a feeling arises as... This is, this is good or this is bad. Es bueno o malo, or this is neutral. O esto es as soon as it appears. Tan algo surge, eh, surge la and then discrimination comes in and goes, I want the good, I don't want the bad. So that's all where all the trouble comes from, doesn't it? Y ya So, the, uh, other 40, uh, the other 49 mental factors, luego el, los años, He lumps into one mentales. called volitional formations, karmic formations, I don't know, it's like a collection. Ah. <laughs> luego está el otro agregado, lo que llamamos el de las eh, formaciones kármicas o factores mm. composicionales, a veces también se traduce por volición. Y es donde está el resto de, de los aspectos de la mente. Y just like for the, the, the cause of all of the suffering, the cause of all of the dukkha, y ahí es donde la causa del sufrimiento de dukkha. Um, of course, the root one is the ignorance, misknowing por reality. Por supuesto, la, um, la raíz es el de la ignorancia. But the next one, attachment. Y a partir de ahí, lo siguiente es el apego. And aversion is just the opposite, same. Y la aversión, estos son ya los factores mentales no no negativos. Y lo opuesto es pues, la aversión, pero en realidad es lo mismo. So when appears, it appears from its own side, Cuando algo se nos aparece, se nos aparece como existiendo por sí mismo, por su propio lado. And y la sensación te dice, eso es bueno. Y luego el factor mental de se construye con, bueno y entonces el factor mental de la del apego te hace decir, oh, eso es bueno aunque en realidad por sí mismo eso no contiene nada que lo haga inherentemente bueno atractivo pero digamos que tu, en tu mente juzga, oh, eso es bueno es agradable y entonces empiezas a exagerar sobre So based so that's the root teaching of the Buddha, like the, the four noble truths. We see something as positive or negative, and we exaggerate, we exaggerate until we do actions of body, speech, and mind out of this attachment, out of this delusion or affliction comes karma, in this case negative karma of body, speech, mind. Y estas son realmente las enseñanzas como esenciales del Buda, ¿no? A partir de, de esa exageración eh, surge pues el apego, lleva a la acción, creamos el